Tengo el honor de presentar este día a la mejor poeta de Isla Negra, doña Matilda Valenzuela. Alga, yo soy una alga procelaria, combatida por las mareas. Me estremecieron y educaron los movimientos del naufragio y las manos de la tormenta. Aquí tenéis mis flores frías, mi simulada sumisión a los dictámenes del viento, porque yo sobrevivo al agua, a la sal, a los pescadores, con mi elástica latitud y mi vestidura de yodo. Vengo aquí en nombre de los chincoles, de las loicas y los jilgueros. Vengo aquí en nombre de los peces de tierra, arropados en lana, recostados sobre el suelo desnudo, en silencio, mientras llueve el sinsentido de la violencia. Pablo, si supieras lo que sucede en tu sueño de poeta, derramarías el mar de la isla en un diluvio de lágrimas. Sabrías del temple de los guardianes del bosque, los defensores de los cipreses, los amigos de los pájaros, este pueblo de brisa y agua que no se rinde. Recibieron el aviso de desalojo, fueron las serpientes que debían abandonar su casa de cielo y acantilado, una parte de su piel. Miraron ellas el abismo del progreso sin entender. Cómo se mudan las escamas del alma. ¿Qué significa la palabra exilio? Les preguntaron a los cururos y ellos buscaron respuestas subterráneas. Se encontraron restos de una historia antigua que el mar cuidó. Su cofre del tesoro de cuando había gente antigua danzando con el alba y el ritmo de las hojas. Aquí dejaron enterrada su sabiduría de vida fértil, los recuerdos de cuando el bosque era sagrado y las personas inquilinos, no los dueños imaginarios del paraíso. Sin entender, siguen las
aves y las flores, en una diáspora sin fin. La huida eterna de la codicia humana, que arrebata hogares, ya no deja más refugios. ¿A dónde habrán de cantar ahora los cercanes? ¿A dónde crecerán libres los cantos silvestres? Nos dieron belleza y canto, les devolvimos máquinas monstruosas y un cerco. Vinieron armados hasta los dientes, la grúa y su garra, la policía en contra de su propia gente. Los viejos cazadores de pupilas, guardias de seguridad privados para proteger a palos dos o tres bolsillos llenos. El capital no conoce de santuarios, vendió el suyo hace siglos por las migajas de un sueldo y un contrato. Entonces ahora, esa hambre que no acaba nunca y quiere apropiarse de lo ingobernable, de lo vasto, el reino de las lagartijas y de los devanes de oro, el imperio de lo vivo, la inteligencia infinita de lo agreste. Pablo, se desalían las rocas con tu llanto, pero debes saber, el canto general aún tiene voz en tu cantalao roto por proyectos que no son eco ni amigables. Palabras vacías del mercado pobre en profundas verdades, vergonzoso en su miseria. Que el cielo me bendiga un día con la dignidad de estos peces de tierra que llegan a pie con sus manos abiertas y la boca encendida a desbaratar barrotes inexistentes, a defender a los pájaros, a las serpientes. Nadie lo entiende, nadie lo entiende. Y yo pensé en ti, poeta, y en tu llanto, y sentí el mío subiendo por una vertiente de mi cuerpo, que ahora es mar y bosque. Entonces vine en nombre de los chincones, de las loitas y los jilgueros, a sembrar un canto que no quede en el aire, que llegue hasta las olas y aúlle la libertad intransable de los santos, los pétalos, las hojas, el rocío, la historia palpitando bajo el suelo, tus versos regados sobre el prado, los peces de tierra unidos por siempre con el sol, cubiertos de la guerra por todo el cielo, y por esta voz que reza en poesía el verbo amor.
María Paz Cuevas, la poesía. Gracias, ¿cómo están? Bueno, muy, muy agradecido nosotros de ser invitados a esta solemne entrega de estos prestigiosos premios. Ya sabemos las personas ilustres que han recibido este premio y todas las cosas buenas que lleva a cabo aquí en el sector artistas pro ecología. Así que muchas gracias por esta instancia, muchas gracias por invitarnos y vamos a tocar un tema que se llama Chispa. Crece
gracias. Sigan disfrutando de Belén.